Ahí.
Chapla. ¿Sigue un poco, Juan? ¿Sigue un poco? No pare, no pare. Pararse ahí. Pero pararse ahí. Voy a llegar al ayuntamiento. ¿Eh? Yo voy a llegar al ayuntamiento. Claro. ¿Está aguantando ahora?
Bueno, la derecha atrás. Bueno, la trasera. Thank you.
esto de aquí. Ya. Vale, vale. No, seguí un poquito más alto porque aquí es donde está. Voy a parar, tocamos. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín. Y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo. Pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes, crucifícalo, crucifícalo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecio sin medida. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Señor, que al recordar la condena injusta que sufriste, nos cuidemos de no condenar a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de Dios. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaban consigo al pretorio, y reunida la tropa hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. La cruz es colocada sobre los hombros de Jesús y él debe llevarla. Sabía del dolor, de las enfermedades, de los abismos, de las sombras de la vida. Había acompañado a enfermos, había aliviado el dolor, había sabido ser remanso y ser luz. Sus manos habían sido instrumento de paz, de confianza. Por eso no tuvo miedo de la cruz y supo caminar por el sendero escabroso. Hoy sigue habiendo cruces inventadas, cruces que dan prestigio, cruces que llenan de vanagloria. Hay cruces en este mundo vacío, superficial, que crecen por la competencia, que se mantienen en una lucha artificial. Hay cruces llenas de sufrimiento, dolor, hambre, enfermedad. Nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día a día. Señor, concédenos para hacernos dignos de ti, saber aceptar nuestras cruces de cada día con amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé. Ten piedad. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, agotado en la fuerza por la flagelación, debilitado por la amargura de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de su cruz. Se sucedieron los golpes y maldiciones de los soldados, la risa y expectación del público. Con toda la fuerza de su voluntad y empellones, logró levantarse para seguir su camino. Jesús cae. Muchos brazos se entienden hacia él, pero ninguno para ayudar. El peso de la injusticia cayó brutalmente sobre aquel que mal la había combatido. Todo el dolor, toda la soledad, toda la desventura posible se hizo obstáculo en el camino, pero pensó que había que seguir. Muchas veces, a lo largo de nuestra vida, nos encontramos con personas que sufren, que caen, abatidas por la soledad, la pobreza. ¿Qué haremos nosotros para levantar a Cristo caído en las personas que aquellos sufren o se encuentran solos? Cansados y atemorizados por la inseguridad, sentimos la tentación de dejarnos llevar por el desánimo o de huir hacia adelante, sin tomarnos en serio las normas que preservan nuestra seguridad y las que nos rodean. Tal vez deseamos terminar de una vez, en lugar de seguir luchando. Señor, todo aquel que camina cae. Que sepamos levantarnos y ayudemos a los demás a seguir caminando. Padre nuestro, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gente de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez le ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida. Y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmite. Jesús se encuentra a su madre. Levantando los ojos encontró una flor en el camino. Y no era un espejismo. Encontró una luz, un vaso de agua fresca para continuar. Su madre, María, no le había fallado nunca. Su silencio, su esperanza, su serenidad fueron para él brisa que le animó
en el camino. Silencio, fidelidad extrema y un infinito amor surgen de este encuentro. Un hijo que se entrega a una madre que asume su dolor y nos enseña a ser un estímulo que aliente a seguir caminando. Señor, que nosotros también seamos para quienes nos rodean una presencia de paz y un estímulo de vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por siempre, por siglos. Jesús, pequé, ten piedad de misericordia de mí. Y entra andando el costado izquierdo. Continúa adelante.
capacita por aquí. Bueno. La derecha atrás. Bueno, está aguantando ahora. Está aguantando. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez. Exhausto y sin arresto, ya para levantarse, las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Habían mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en el que había ser inmolado. Apenas levantado y vuelto a caer, difícil camino sembrado de altibajos y sin precisiones, sin mapa, sin indicaciones para transitar por él, ya no se volverá a caer, pues va a culminar su recorrido. La meta que le espera es dolorosa, más cerca de la cruz y de la muerte. En esta nueva caída es fácil reconocer el sufrimiento de los enfermos, la soledad de los mayores, la crisis de los trabajadores. ¿Cuántas veces permanecemos indiferentes frente a las caídas y sufrimientos de los que están a nuestro lado? ¿Y cuántas veces nos habremos sido nosotros mismos causa de caída de otras personas? Recordemos que lo que hacemos al hermano
lo estamos haciendo a Dios mismo. Señor, que no seamos causa de tropiezo para los demás, sino una mano amiga que alivie y levante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, peque, ten piedad, misericordia de mí. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Llegado al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con miel, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suerte. Le arrancan hasta las vestiduras, le despojan de todo. Su cuerpo herido y desgastado queda expuesto ante la mirada curiosa de todos. Le han dejado sin nada, le han despojado de las vestiduras, símbolo de su actuar externo, de su relación con el mundo. Ahora, ya libre, siente que todo ha terminado. Jesús calla, no se queja ni se altera. Ha aceptado todo esto por amor. Sigue el dolor, el insulto, la soledad, antes del camino hacia el Padre, el camino de la paz. Nosotros, en cambio, a veces aceptamos el dolor con los labios, y cuando llega, nos asustamos y nos volvemos atrás. Incluso nos quejamos, nos alteramos y ponemos el grito en el cielo. Pero no olvidemos que Jesús nos dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Miremos a Jesús despojado de todo y dejémonos arropar por él. No estamos solos. Señor, cuando el dolor nos toque y nos despoje de nuestro egoísmo y orgullo, que sepamos llenarnos de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, peque, ten piedad y misericordia de mí.
aguantando ahora. Ahí, adelante, ¿no? A ver, ¿te mando a la derecha?